Hola amigos del canal Random, estuvimos en la Retro Madrid este sábado. El evento duró pues todo el fin de semana, sábado y domingo, ¿no? Pero a nosotros nos interesaba sobre todo esto. El torneo Matamarcianos que organizaban nuestro amigo de Kaleido Games, ¿no? Había que jugar a tres juegos, uno de MSX llamado Valkyr, Vortex Attack y el Bekir, ¿no? Saqué buena puntuación y ganamos, ¿no? Nos llevamos el premio que consistía en un póster de cada juego y la copia física de Vortex Attack. Y bueno, allí nos lo pasamos muy bien y estuvimos de aquí para allá hablando con gente que nos encontramos, con amigos, canales amigos. Hablamos pues con Alfonso Aspiri, que muchos los conoceréis de Carátula de videojuegos. O José Antonio Martín, que lo conoceréis de músicas como juego de Risky Boo, AMC, el PC Fútbol, ¿no? Y bueno, lo pasamos muy bien y la verdad no grabamos demasiado porque estuvimos, ya os digo, de aquí para allá y hablando con todo el mundo y aparte del torneo. Así que bueno, os dejo lo que grabamos. Mira Pimpinelo cómo juega, mira, mira. Primero, Erika. Oh, hola amigos del canal Random. Aquí estamos en la Retro Madrid jugando un ratito. Bueno, empieza a jugar a ver qué tal se nos da, ¿no? A ver si hago el récord o algo. A ver qué tal, a ver qué tal. Bueno, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Aquí estamos con Jaime, nuestro amigo de Kaleido Game, que bueno, traes aquí dos juegos y uno que no es tuyo, pero tres juegos. Traes el Bekir, que está ahí todavía en Early Access. ¿Cómo se dice? Acceso temprano, tío. Muy bien, muy bien. Y luego tienes ahí el Vortex, que lleva ya unos cuantos años incombustible. Es la máquina que avanza. Y luego también tienes ahí de MSX el Valkyr. Eso es, estamos haciendo un torneo. Pero más que nada básicamente para que la gente entienda que mi primer juego fue aquel. Que jugué básicamente de este tipo. Y luego me dio por hacer estos dos juegos, que se basan en el mismo juego. Y la verdad es que es súper chungo. Toma. Pero tú qué haces aquí, ahorro esto. ¿Sabes qué es esto? Se le mete esto por el puto cup. Pero tira bombas, tiene bombas, tío. Toma la esquina, vale. Vamos, Zack, tú puedes. Vamos, Retrolocatis. Basta, basta, basta. Bueno, chicos, estamos aquí con Andy y Zack de Retrolocatis. Sí. Que se ve ahí esas camisetas nuevas. Unas ruinas romanas, muy retro. Sí, sí, ahí hasta faltan ladrillos, ¿no? Bueno, chicos, lleváis aquí desde casi al principio, ¿no? De las 12:30 y venís mañana. Ya hemos acampado. Sí. Con la Ruló ahí detrás. Muy bien. No sé lo que duraremos aquí. ¿Y bueno, qué se cuece por consolas, aquí? Hay consolas, ¿eh? No hay mucha consola. Muy poca consola. He visto una Atari en una esquina un poco asustada y mucho microordenador. No muchas consolas. Mucho PSX. Mucho PSX también, sí. Y luego también hay conferencias. Lo que pasa es que nosotros no hemos ido a ninguna todavía. No, yo es que desde que he llegado me dedico a manquear. Sí. Deporte nacional. Y bueno, pues hay un pinball que me tiene atrapado. Me voy a gastar todo el sueldo en el pinball. Pero bueno, no sé, tanto mi coordenador y aquí al pinball. Y encima un pinball digital, que no. Ya lo enseñaremos. Basta, ya lo enseñaremos. ¿Cuánto vas a grabar? ¿Tú sigues? Pero qué malo, ¿eh? Pero qué malo eres, Pimpinelo. En el nivel 5, pero qué malo eres. Eres muy malo, manco. Así no te puedes dar un premio. Así no se va. Sin nivel, nivel 6. Tío, un nivel 6, Pimpinelo, por favor. Un nivel 6, pero si dices que te has hecho ahí. Uy, te has puesto en modo fácil. Qué tramposo eres, Pimpinelo. Bueno, chicos, pues acabo de participar en el torneo de Kaleido Game y bueno, pues que lo he ganado. Así que, Kaleido, dame los premios, hombre. Dame los premios, por favor, que quiero mis premios. Es que tengo que jugar otra vez, si no, te deja. Pues muy bien. Kaleido Game.
Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y al próximo evento que podamos ir de videojuegos, pues intentaremos estar también allí. ¡Hasta luego!